Bueno, un año más, Cárnicas André. Uy, desde las tiendas, que nunca lo habíamos hecho antes. Sí que han salido las tiendas, pero nos va a felicitar a todo el mundo, sus clientes, sus amigos. Pero conoce tantas personas que tiene que hacer un mensaje general para todo el mundo. Un año más, aquí estamos, Andrés. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tus mejores productos, que me encanta ver aquí, ver el panorama, este decorado con jamones, todos los expositores llenos, todas las carnes frescas. ¡Qué alegría, David! Hombre, es que hay que tener cantidad y calidad, porque si no tiene ni cantidad ni calidad, pues la verdad es que, no sé, hay que tener mucha calidad y cantidad para que haya un fluido de personas. Tenemos la suerte de tener muchos clientes y tenemos que tener para todos. Ahí. Los jamones, que hay ya algunas mellas, y es que este año se llevan mucho los jamones también para los hogares. La verdad es que hemos hecho un precio muy bueno en los jamones. Y ha tenido una aceptación bastante grande. Hemos tenido unos jamones. ¿Un lote así? Sí, tenemos un lote de un jamón ibérico a 99 euros, para que no sea cachichén, como dicen. Sí. Y la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. Bueno, y ahora también, sabe que la Navidad también es un día de familia, de preparar algo en casa. Y yo quiero que me des una recetita, a ver qué hacemos esta Navidad. Pues esta Navidad es cualquier cosa y alegría. Cualquier cosa de comer, siendo carne y alegría, mucha alegría. Y lo que nos facilita luego tener algún rellenito ya hecho, nada más que para meter. Bueno, tenemos de todo, de relleno de pollo, de pavo, de ternera, de cerdo, roti sin rellenar para el que no quiera nada de relleno, cordero, cochinillo, bueno, de todo lo que quiera. Estamos abiertos a todo. Tenemos un abanico muy grande de artículos para que puedan elegir lo que le haga falta y los precios muy adecuados a las circunstancias. Para que todo el mundo pueda disfrutar, ¿verdad?, de estos días con alegría. Bueno, Andrés, falta dar un mensaje para todo el mundo, que tú lo haces siempre muy filosóficamente y muy bien. Así que ese mensaje de Navidad para todo el mundo. Bueno, pues lo único, que seamos felices y que empiece la Navidad el 24 de diciembre y acabe el 23 de diciembre del año siguiente. Qué bonito mensaje. Habíamos caído en eso, ¿eh? Sí. Todo el año, que sea Navidad, para eso. Sí. Porque cuando da alegría, cuando te encuentras amigos, te encuentras feliz Navidad y te da un abrazo, eso es bonito, pues tienes todo el año, mírate qué bien. ¿Qué te parece el número de este año, 2020? Va por todo. Redondo, ¿eh? Sí. Felices fiestas para ti, todo tu equipo que tenéis maravilloso, que siempre nos atiende con una alegría, con una simpatía, siempre están contentos, y eso, la verdad, en un negocio hay que apreciarlo, esa simpatía de todo tu personal. La verdad es que son un encanto, desde el primero al último y del último al primero, son un encanto, todo, y no hay uno que se pueda decir eso. Será que se hace el equipo y se hace así. La verdad es que ahora que parezca que no, se pasan momentos difíciles y todos están con sonrisa, y eso es muy importante. Felices fiestas, que disfrutéis también en familia, que te lo merece, Andrés, que trabaja mucho, así que a disfrutarlo también en familia esta fiesta. Gracias por atendernos. Nada, gracias a ti por venir. Y nada, pasarlo muy bien. Venga, gracias.